Dios le bendiga, queridos amigos, seguidores de nuestro canal YouTube. Dios bendiga a los nuevos suscriptores que se han suscrito y nos están apoyando, nos están respaldando. ¿Por qué yo no le cambié lo que es el pelón o el dacrón a los filtros el mismo día que cambié las aguas? Estas son preguntas que nos hacen. Jorge, ¿por qué tú no cambiaste? También. Número uno, dejar un filtro sucio y lavarlo lo que es a los dos días, hay mucha ventaja. ¿Cuál es esa ventaja, Jorge? Bueno, la ventaja que tiene usted dejar los filtros sucios después que usted le cambia el agua a su pecera, si el agua por lo menos viene un poquito de cloro, al usted poner los filtros a funcionar, lo que va a ser un reciclaje, entra por el filtro y vuelve el filtro la tira, y lo que va a hacer neutralizar lo que es el cloro del agua. Ese es el primer factor. El segundo factor, lavar los filtros después que usted lava la pecera a los dos días, es si el pH le subió demasiado al filtro cuando usted pone a funcionar el filtro y comienza a reciclar. El filtro puede estabilizar lo que es el pH de las aguas del pez, porque alguna vez en un cambio de agua el pH se le puede elevar demasiado y es lo que puede matar a cada uno de sus peces. Tengan esto pendiente, nunca laven el filtro el mismo día que ustedes cambien el agua, sino cámbienla y lávenlo a los dos días o al día siguiente. No es bueno nunca que si usted la cambió, o sea, un cambio de agua total. Un cambio de agua total es que usted la vació completamente y después que usted la vació, limpió y limpió los accesorios y vuelve y la preparó y le entró todo. Si usted lavó el filtro, fácilmente hay una mortandad de cada uno de sus peces, porque el pH se le puede elevar demasiado y es lo que puede matar a cada uno de sus peces. Así que esto es un consejo. Personas clientes que me han dicho: Jorge, yo le cambié las aguas a mis peces y el agua no tenía cloro, y después que yo le cambié el agua, que le lavé el filtro y introduje los peces, se me comenzaron a morir. Inclusive ayer vino un señor que me dijo que se le murieron. Él tiene por lo menos una pecera de 150 galones y él lo que tiene son los tetras, y me dijo que se le murieron como 40 tetras en un cambio de agua, y que el agua estaba en buenas condiciones, que era agua estancada. Entonces esto fue que el pH se le elevó demasiado y lavó los filtros. Así que, queridos amigos, mantengan esto como una advertencia: lavar el filtro al otro día después que usted da mantenimiento. Hoy vamos a cambiarle lo que es el pelón o el algodón sintético de cada uno de estos filtros. Hace unos cuantos días le dimos mantenimiento, pero hoy vamos a cambiar el pelón. Así que no se despegue de ahí. Vamos a comenzar a cambiar. Mire qué fácil. Lo que tenemos que hacer es esto: sacar esto, que sacamos esto. Vamos a mostrarle cuál es la condición. Mire qué condición está esto. Todo esto tienen millones de bacterias. Botamos las aguas y venimos y le ponemos este así. Estamos casi terminando. Nos faltan unas cuantas peceras por cambiarle lo que es el algodón sintético. Pero estamos casi terminando. Nos faltan 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nos faltan 17 peceras para cambiarle lo que es la tela a los filtros. Así que esto es un proceso, pero lo tenemos que hacer para así mantener lo que es la limpieza total. Mire cómo quedaron los filtros. Esto es lo que nosotros le quitamos. Le quitamos la vieja y le pusimos esas nuevas. Mire cómo están ya los filtros recogiendo. Ya están recogiendo lo que es bastante sucio. Vamos a mostrarle la cantidad de pelón sucio que tenían. Mire la condición en la que estaba el pelón, totalmente sucio. La tiramos en la basura ya que no sirve para nada. Eso es para que ustedes alcancen a ver la bacteria que se acumula en esto. Bien, queridos amigos, seguidores de nuestro canal de YouTube, este fue nuestro contenido de hoy acerca del cambiado del Dacron o pelo de ángel o algodón sintético. O sea, lleva mucho nombre esto, que le hemos cambiado a nuestro filtro después del lavado de nuestras peceras de 2 días que tenían, que le habíamos cambiado el agua. Procedimos hoy a lo que es a retirar lo que es ese Dacron o ese pelo de ángel que estaba bastante sucio. Así que esperando que este contenido, que hemos hecho un contenido breve y a sabiendas que yo sé que ustedes saben de lo que yo le estoy hablando en el día de hoy. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta otro nuevo video. No se pierdan el próximo video que estaremos subiendo muy pronto por este canal.